¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar nuevamente en Estoy por Hoy de miércoles. Vamos a hablar de la ciudad de Roldán, vamos a hablar de la agenda legislativa, de lo que está en estos momentos sucediendo también en materia política, teniendo en cuenta que ahora el Consejo se está desarrollando este receso que habitualmente dura a partir de todo lo que es el mes de julio, en todos los legislativos locales también de municipios, y que a partir de agosto va a retomar la agenda, pero que durante estos últimos días ha habido incluso hasta algunas sesiones extraordinarias, sesiones también de prórroga que se estuvieron dando para tratar diversos temas, entre ellos, por ejemplo, el presupuesto, que es algo que nos va a dar seguramente algún tiempo para poder charlarlo y para poder conocer qué es lo que está pasando en la ciudad de Roldán en cuanto, ¿no?, a este tema con el presupuesto. Pero no solamente de eso, sino también de otros temas que vamos a poder charlar dentro de la agenda con una de los concejales, en este caso con la concejal Karina Ciraldo, que está acá con nosotros. Cari, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Juan Guido, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias por invitarme. Año... ¿Cómo los agarró dentro de lo que es también, primero personalmente, ¿no?, también teniendo esta experiencia dentro del legislativo local? No, obviamente personalmente, por ahí me preguntan mucho como qué tal la nueva actividad y por ahí yo digo, haciéndome cargo de los problemas que elegí tener. Claro. Porque realmente es así, es una elección, yo elegí estar acá, bueno, obviamente respaldado por el voto popular, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero elijo cada día lo que hago y lo hago con todo el compromiso, así que bueno. Totalmente predispuesta con cada tema y cada día que me toca hacerlo, ¿no? ¿Te lo imaginabas así cuando arrancabas? Sí, a mí siempre me gustó la política. Los que me conocen de la primaria, de la secundaria, me saben por ahí bastante, por ahí hasta peleadora, ajá, me decía en ese momento con el tema. Pero bueno, la política siempre me gustó, no es nada nuevo para mí. Mi casa siempre fue un... Mi familia siempre fue una familia metida un poco en la política o que nos interesó siempre en la política. Mi tío ha sido intendente y presidente comunal de este pueblo, así que, o ahora ciudad, obviamente. Así que no es nuevo para mí, no es nuevo. Entraste también en un año, Cari, donde incluso han igualado, ¿no?, también dentro del Consejo lo que antes era una mayoría de la oposición, ahora también hay una paridad entre oficialismo y oposición, y hay muchos temas también para debatir. Digo, ¿eso también se lleva adelante un desgaste, digamos, en los debates, a la hora de llegar a acuerdos? Sí, si bien desde el principio la idea fue siempre acordar, porque claro, al estar 3-3 obviamente sabíamos que iba a ser totalmente trabado. Es más, iniciamos... Y fue nuestro compromiso también en campaña, porque notamos que era lo que la gente nos pedía. Trabajen para el pueblo, dejen de pelearse. Y creo que en ese sentido teníamos esa cabeza y la seguimos teniendo. No siempre es fácil, claro, pero si vos ponés a ver, creo que en forma inédita llegamos a un acuerdo desde el principio, donde convenimos que un año cada uno iba a tener en estos dos primeros años la presidencia del Consejo. Solamente votamos a quien le tocaba primero, pero bueno, fue un tema de acordar. En muchos temas lo hemos hecho y en muchos, bueno, lamentablemente no hemos podido acordar. Y en temas, sí, muy importantes y trascendentes para la ciudad. Bueno, estamos hablando del presupuesto, algo decía yo al principio, pero es un tema que no es nuevo, porque realmente por lo menos el presupuesto venimos charlándolo, o por lo menos se viene conociendo que hay un debate muy importante en el Consejo desde hace ya algunos años, incluso desde el momento que asumió Daniel Escalante, el intendente. ¿Qué está pasando con el presupuesto hoy? Que es la pregunta que creo que todos los roldanenses se hacen. Bueno, yo primero déjame decirte que no es así, que no es la pregunta que se hacen todos los roldanenses. Cuando hablamos de alguna obra, de cuando fue el tema de Aldic, cuando hay temas que los vecinos nos preguntan, de presupuesto, sinceramente, no nos preguntan los vecinos. Creo que es una parte elemental, ¿no? Es elemental y obviamente nosotros sí sabemos de la importancia y de la trascendencia. Fijar un presupuesto quiere decir planificar. Y poder controlar las cuentas municipales desde nuestro lado como concejales, ¿no es cierto? Así que es fundamental tenerlo, pero no creo que sea un tema así que le interese a la gente. Es una apreciación personal, ¿no es cierto? Por supuesto. Fuera de eso, déjame decirte que desde que inició la gestión, el actual intendente nunca contó con un presupuesto propio aprobado. Obviamente cuando inicia en diciembre de 2021... lo hace con el presupuesto aprobado para la gestión anterior. En el 2022
presenta en septiembre, en tiempo y forma, como lo indica la Ley Orgánica de Municipalidades, el elaborado por la gestión, el cual nunca fue tratado, ni siquiera hubo un dictamen de Comisión de Presupuesto de Hacienda donde la oposición tenía la mayoría absoluta. Jamás fue tratado el presupuesto. No es que se le hizo alguna sugerencia al Ejecutivo o se le pidió una modificación. No fue tratado directamente. En el 2023 ocurre lo mismo. Presenta el Ejecutivo en tiempo y forma, en septiembre, como lo indica la ley, el presupuesto. Y tampoco hasta el momento en que asumimos y hubo el recambio de autoridades en el Consejo, no había sido tratado. Desde septiembre al 10 de diciembre que asumimos con Alustiza, bueno, y también obviamente Pedretti, no había sido tratado por los concejales anteriores que estaban en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nos toca a Alustiza y a mí, junto con el concejal Mariano Mateo, hacernos cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tratar el tema del presupuesto. El primer día que nos reunimos en comisión, le pedimos al concejal Mariano Mateo que tratemos el tema. Nos dijo que él se tenía que asesorar. A la otra semana volvimos a pedirle lo mismo y a la otra semana volvimos a pedirle lo mismo y la respuesta del otro lado siempre fue una negativa. Hasta que llegó el momento que le dijimos, nosotros vamos a sacar un dictamen aprobando el consejo el presupuesto para el municipio porque el intendente lo necesita, lo necesitaba obviamente para gobernar y la respuesta fue que iban a hacer un dictamen en forma verbal, por lo cual nosotros, si había algo para que ellos querían modificar o alguna sugerencia, ya no había forma porque directamente en el pleno nos íbamos a enterar de que ellos tenían alguna modificación, alguna sugerencia o no estaban de acuerdo con algo del presupuesto. Bien. No sé si me seguís. Sí, sí, perfecto, perfecto. Hasta ahí, bárbaro. Ahora, no hubo acuerdos, digamos, dentro de la comisión para poder generar que el presupuesto pueda llegar a ser tratado sobre tablas. No hubo acuerdo. Ese no llegó a ser tampoco acuerdo. Tampoco hubo un pedido de ser tratado sobre tablas. No. El presupuesto es una ordenanza muy importante para tratarlo sobre tabla. Claro. Merece un debate dentro de la comisión. Claro. No, me parece. Digamos, estamos hablando de partidas para poder. Pero claro. Presupuestarias, ¿no? Para poder. Seguro, funcionar. Estamos hablando de partidas millonarias claro. para pagar los sueldos a los empleados municipales, para pagar a los proveedores, para todas las obras que la municipalidad tiene que hacer, para el funcionamiento básico de la municipalidad. Exactamente. No corresponde tratarlo sobre tabla. Así sin que, tener un debate. Un debate previo, que no existió porque del otro lado nunca quiso que haya un debate. Se llega al momento en que, bueno, en el pleno es rechazado el presupuesto. Obviamente, somos 3-3, pero el presidente del consejo, que hoy es el concejal Pedretti, tiene el doble voto en caso de empates, así que fue rechazado. Sí había algunos puntos para modificar, que nosotros coincidimos, pero bueno, solicitamos que vuelva a comisión para hacer esas modificaciones, pero bueno, no se quiso del lado de la oposición, así simplemente lo rechazaron. Llegado determinadas instancias, fue vetado por el intendente el rechazo. Vuelve al consejo, el presidente del consejo considera que no correspondía el veto y decide mandarlo a archivo, no dándole al ejecutivo una herramienta que sería un número de ordenanza de un presupuesto, por lo que no se podían ejecutar las partidas. Entonces, lo que se decide desde el municipio, obviamente que nosotros también fuimos parte y nos reunimos también asesorándonos porque es un tema muy técnico. Totalmente. Entonces, asesorados por contadores y por abogados especialistas en derecho administrativo, e incluso se le pide un dictamen a municipios y comunas, a la parte jurídica, sobre el tema se hace un decreto y municipios y comunas ratifican todos los términos el decreto que hace el intendente municipal para ampliar las partidas. Bien. A
A ver, hablamos de que si no teníamos que manejarnos con un reconducido del reconducido del reconducido. O sea, se va prorrogando el presupuesto de hace prácticamente 2021 dos años. Del 2021 en un proceso hiperinflacionario, claro, en el que pasamos. Claro. No es serio. No es serio. Y déjame decirte, Guido, que en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde prevé las atribuciones y deberes de los concejales, en el artículo 39, habla de que los concejales debemos fijar anualmente el presupuesto de gastos de los municipales. No hay una opción de no fijar. Te habla, cuando te habla de fijar, te está hablando de una acción de en positivo, de una de directamente accionar. Puedes compartirnos, compartir, pero llegar a un acuerdo para que funcione, habla de digamos, fijar. Vaya un presupuesto, claro. Estamos. No es opcional, no es discrecional del cuerpo hacerlo o no. Entonces, basado en eso y obviamente en un montón de argumentos jurídicos que por ahí uno no, sí, no se puede explayar demasiado, es que creemos que está totalmente avalado y que, a ver, el Ejecutivo necesita funcionar. Rechazar, como quería hacer la oposición, este decreto, era dejarlo sin herramientas al municipio para pagar sueldos, aguinaldos, proveedores, comprar gasoil, para que funcione un camión recolector de residuos. ¿Me entendés? Es básico. Total. ¿En qué punto está hoy entonces el presupuesto? Nosotros consideramos que está plenamente vigente. Está vigente. El decreto, sí, el decreto que sancionado por la Intendencia. Ahora, claro, la semana pasada hubo una sesión de prórroga, el lunes hubo una sesión extraordinaria en donde no se dio quórum por parte del bloque oficialista. Exactamente. ¿Por qué no se dio quórum, Cari? Porque, a ver, era para tratar este tema otra vez, donde la oposición quiere declarar inválido el decreto. Del presupuesto. Y donde ya... ¿Ustedes consideran que ya está debatido eso? Consideramos que es extemporáneo y que está totalmente cerrado el tema porque está avalado por un dictamen incluso de la provincia, de municipios y comunas, y porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que es darle las herramientas al municipio para funcionar, nada más y nada menos. A partir del receso, ¿hay algún otro, una sesión extraordinaria que se puede llegar a pedir? ¿Hay una sesión de prórroga también que se puede llegar a dar? No creo, no sé si el intendente, para que lo haga el consejo debería contar con cuatro votos, claro. Y para que lo haga, sí, lo podría hacer el Ejecutivo, se considera obviamente un tema de urgencia como para convocar a extraordinario. ¿Ustedes consideran entonces que hoy la municipalidad ya empieza a funcionar con el nuevo decreto? Ya lo está haciendo, exactamente, ¿no? Lo mismo. Que se trata del presupuesto que el propio intendente ya fijó y que ya presentó en el Consejo Municipal. Exactamente. Perfecto. Incluso se quería tratar un decreto que ni siquiera está hecho al referéndum del Consejo. Así que bueno, lo consideramos que ya está cerrado el caso. Bien, Cari, hay muchas cosas, ¿no?, que quiero tocar también porque son temas importantes también de lo que va pasando. ¿Qué pasa con el parque industrial? Digo, quiero meterme también un poco en producción, teniendo en cuenta, ¿no?, que bueno, está por supuesto el área industrial en la ciudad de Roldán. Hay algunos lotes, hubo también algunos pedidos por parte de algunas empresas de poder llegar, hubo también incluso algunos cruces en el Consejo. ¿Cómo está hoy la situación en cuanto a la producción y en cuanto a aquellas empresas que a lo mejor se quieren radicar en la ciudad? Bueno, ese es otro tema de conflicto, muchas veces, a veces no. Este año se han aprobado algunas ventas que han sido lamentablemente fallidas el año pasado. Quedaron empresas que otra vez por no tratar los temas, por ahí se trató, digamos, se convocaron a una empresa como Spraytech, el dueño, que es roldanense, sí, Parodi, y que está radicado creo que en Brasil, si no me equivoco, tiene una fábrica donde tiene 300 y pico de empleados. La idea de él era con el tiempo hacer una empresa semejante a eso, una empresa espejo también acá en el parque industrial. Si bien ya tiene algunos lotes, la idea era expandirse y comprar lotes. No hay una razón por la cual el tema nunca tuvo dictamen. Perdió estado parlamentario porque pasó un año y cuando nosotros agarramos por ahí la mayoría en esa comisión y quisimos reflotar el tema para que la empresa pueda instalar, la empresa contestó que ya había perdido el interés
y que, bueno, no sé si habrá hecho las inversiones en otro lado. Claro. Acá en Roldán no las pudo hacer porque la oposición no trató, no aprobó el tema directamente. Uh-huh. ¿Hay empresas, hay algunos petitorios por parte de empresas para dotes? Mirá, ahora se reflotó el tema de Danés, no sé si más o menos sí. Estás al tanto, que en realidad... Bueno, para traer Danés también, otro conflicto, ¿no? Otro tema de conflicto. Si querés, puede ser un poco más discutido que Spraytech, que es directamente no hay una sola razón por la cual no fue aprobada la venta de lotes, no hay una razón. Danés, si querés, podés tener distintos puntos de vista. Son calles que cruzan a las naves de Danés. Exacto. Es una cruz entre medio de las cuatro naves que tiene Danés, que solamente las utiliza Danés porque no te llevan a ningún lado. Los vecinos, las empresas vecinas, déjame aclararte que está en el área industrial y está no en el parque. En el parque, exactamente. Los vecinos, las empresas vecinas han sido convocadas al consejo, se le ha preguntado si ellos tendrían algún impedimento o si tienen algún conflicto en que se les vendan esas calles a Danés, y ellos contestaron unánimemente que no son para ellos de utilidad esas calles. Bien. Sí lo son para Danés porque separan a las naves y lo lógico sería ampliarse en esas calles. Claro. Ampliarse en una fábrica, ¿qué implica? Aumentar producción y aumentar mano de obra. Uh-huh. En definitiva, más trabajo para los roldanenses. Uh-huh. De eso estamos hablando. Uh-huh. Acá el tema fue también un tema de ponerse de acuerdo con el precio del metro cuadrado. Uh-huh. Eso es una realidad. La oposición argumentó de que al tratarse de calles debían ser más caras que un lote común y corriente. Déjame decirte que hay antecedentes donde la gestión anterior vendió a $2 las calles y no en el área industrial allá en el medio del campo por lado 12. Acá en el casco urbano. En el casco urbano. Ha vendido, ¿sí?, a empresas y que está bien porque realmente esa empresa se pudo ampliar y pudo dar mano de obra. No consideramos que está mal, pero consideramos que no se mide a veces con la misma vara. Entonces, cuando estaba en una gestión y ahora en esta gestión. Entonces, ellos han vendido calles a $2 el metro cuadrado y acá la pretensión era venderla, no recuerdo si a 40 o 40, a 40 más obras, que creo que era la pavimentación del ingreso al área industrial y la iluminación de todo el sector. Ahora eso nuevamente ingresó, por lo menos está debatiendo volvió el consejo. Volvió a ingresar porque, bueno, Danés otra vez... Bueno, en un momento se especulaba hasta con la posibilidad de que Danés se pueda llegar a ir, ¿no? La idea, en realidad, la especulación es de que este proyecto nuevo que tiene Danés de ampliación lo haga en otro lado y que implique por ahí mano de obra, que se pierda la posibilidad de mano de obra para el roldanense. Es por ahí el tema. ¿Van a pedir hablar con por lo menos gerentes de Danés? ¿Han tenido reuniones ya, Karina, o no? Mirá, desde el consejo no, porque entró el trámite cuando estábamos en prórroga. Perfecto. En prórroga solamente se puede tratar los temas ya ingresados, entonces todavía es un tema que no se trató. Bien. Igual déjame decirte como antecedente que en el 2022 la oposición presenta un proyecto. ¿Por qué? Porque Danés, la realidad es, no sé, decirte 20, 25, 30 años... Mira, me parece que fue la primera empresa que se radicó en él. Bueno, y que está utilizando esas calles, ya las utiliza y en forma gratuita, ¿me entendés? Entonces, si puede ser un beneficio para todos los roldanenses venderles esas calles, en el 2022 la oposición, dos de los concejales que están ahora... no Pedretti porque no era concejal, presentaron un proyecto pidiéndole al Ejecutivo la desafectación como dominio público de las calles de Danés. Ahora se oponen. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo manejamos el tema, si se puede llegar a un acuerdo, siempre pensando en el bien colectivo. Bien, bien. Karina, ¿cuáles son los proyectos que están trabajando desde el bloque? Mira, siempre por ahí estamos trabajando. Nosotros decimos que la agenda nos marca, la gente nos marca la agenda. Por ejemplo, estamos recorriendo los barrios
Hoy, por ejemplo, hay una problemática en Tierra de Sueños 3, la escuela primaria pública. Sí. El año que viene ya va a necesitar todos los salones, incluso los dos salones que le está prestando al jardín. O sea, el jardín se va a quedar sin un lugar físico, claro. Estamos reuniéndonos, justamente tuvimos esta semana una reunión el lunes en el Ministerio de Educación de la provincia. Estamos armando todo un proyecto y buscándole la salida a ese tema, la solución, claro. No, que la salida obviamente, a un tema que realmente preocupa a muchos vecinos. Estamos trabajando en un proyecto que, bueno, a mí me encanta y que tengo un compromiso personal con muchos actores vinculados a la discapacidad, sobre hacer para Roldán una ciudad para todos y aborda a la discapacidad en sus distintos aspectos y da soluciones de infraestructura, de un montón de temas para la gente con discapacidad, para que la gente con discapacidad tenga los mismos derechos y pueda acceder a los mismos servicios y a los mismos espacios que la gente que no tiene discapacidad. Claro. Se tratan de obras, digamos, de obras para complementar distintos sectores. A veces vos sabés que a veces no son obras, a veces es una cartelería, a veces es una baldosa en la esquina para la gente no vidente. Una vereda, a veces estamos hablando, mira, de una obra mínima para los chicos para la gente, ¿no, chicos? Para los hipoacúsicos, en los lugares públicos. Estamos hablando de algo que sea bastante abarcador para los distintos tipos de discapacidades y lo estamos trabajando con todos los actores. Bien. Para que cuando llegue al Consejo ya sea algo totalmente abarcativo. ¿Todavía no está presentado? No está presentado, estamos trabajando, te entendí eso, perdón, dentro de lo que estamos trabajando, estamos trabajando con un tema con Litoral Gas, que también ha sido pedido de los vecinos. Estamos trabajando con varios temas que creemos que van a hacer la diferencia en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Bien, recién nombraste Tierra de Sueños 1, ¿no? Tierra de Sueños 3, perdón, con respecto también a la escuela. Hubo incluso una presentación de vecinos, se presentaron en el Consejo, están disconformes por ahí con los servicios más que nada, ¿no? Por el estado de algunas calles. ¿Cómo es esa situación de Tierra de Sueños 3, incluso hasta con la tasa? Que en algún momento habían pedido en realidad, si te corrijo, Palido. Sí, sí. Se presentaron algunas vecinales. Vecinales. Pero justamente no la de Tierra de Sueños 3. Son de las 17 vecinales que hay, se presentaron, no sé si 5 o 6 vecinales solicitando. Tierra de Sueños 3 no, entonces. Con ese petitorio. Con ese pedido no. Con ese petitorio bien. No. Los escuchamos a los vecinos, ellos querían que no se aumente más la tasa porque consideraban que los servicios no estaban de acuerdo a lo que se cobra de tasa de servicios. Así que sí, fue un pedido, obviamente nos tocó la comisión otra vez de presupuesto y hacienda, se les explicó justamente cuando fueron, el día anterior se había aprobado un 40% prorrogado de aumento de las paritarias, a los empleados municipales, el aumento del gasoil, la fórmula polinómica que maneja el municipio, claro. Todos los insumos que intervienen en la fórmula polinómica habían aumentado y además inciden directamente en los costos de la municipalidad. Bien, perfecto. ¿Qué pasa, Gary, con distintas cuestiones que están dentro también del diálogo, me parece, ¿no? De los vecinos? Recién vos hablabas de algunos reclamos que están, por ejemplo, destinados en cuanto a la tasa, por ejemplo, de diversos factores. ¿El Consejo toma ese tipo de reclamos que tienen los vecinos para tratar de alguna manera de poder solucionarlos? Digamos, porque, ¿a qué voy? Se presenta una vecina, dice yo quiero me coger en la tasa porque diverso tema. Se da a lo mejor lugar para ese tema. Claro, después genera un precedente y después a lo mejor hay diferentes vecinos que se acercan para a lo mejor tratar de buscar la misma alternativa. ¿Cómo se llega también a eso? En realidad eso se abordó desde la Unión de Vecinales. Desde la Unión de Vecinales, ya te digo que a la cual el Consejo y las notas fueron firmadas por 6. Bien. Cada una de ellas presentó sus reclamos, obviamente, de cada barrio. Y sí, obviamente, pero nosotros
queremos solucionar claro. los problemas y muchas cosas que plantean uh-huh. tienen razón. Uh-huh. No vamos a ser necios de decir, no, está todo bien, los servicios son brillantes, sí se hace lo que puede, se hace lo mejor que puede. Creo que se ha ido mejorando mucho, se uh-huh. ha invertido últimamente uh-huh. mucho en maquinaria y creo que de a poquito se está viendo el cambio uh-huh. En todo lo que es servicios públicos. Uh-huh. Se ha invertido sí. mucho en los últimos meses, que es la realidad, Juan, coincide también con el cambio de gobierno provincial. Sí, 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 por supuesto. Porque es una realidad, los recursos municipales prácticamente en un 90% se van en sueldos. Entonces, no queda mucho margen para otra cosa. Entonces, sí, después del cambio de autoridades provinciales, nos hemos podido... adquirir maquinarias, un montón de cosas para poder mejorar la calidad de los servicios, uh-huh. como el vecino se lo merece, uh-huh. obviamente. ¿El reclamo más frecuente del vecino es el tema servicios? Sí, igualmente justo, bueno, ayer nos invitaron a participar a los concejales de una reunión de gabinete uh-huh. y realmente las estadísticas nos dan de que están bajando mucho los reclamos, bien. Pero sí, en el verano fue el tema del corte de pasto, claro. los mosquitos... Un reclamo sí que obviamente está siempre es el de pavimentación. Mm. Se han hecho muchos barrios nuevos con calle de tierra. Claro. Y la gente se vino a vivir ahí, pero ahora quiere pavimento. No les gusta vivir en calle de tierra. Y bueno, sabemos que hay barrios del casco urbano de toda la vida que tampoco tienen mm-hmm. pavimento. Total. Entonces, mm. obviamente que en 2 años de gestión... Creo que se han hecho cerca de 200 cuadras de pavimento con recursos prácticamente, con los pocos recursos que había, pidiéndole a los desarrolladores de los distintos barrios aprobados como plusvalía que se hagan cuadras en distintas partes de la ciudad. Uh-huh. Por ahí lo poco que se ha aprobado de ventas en el parque industrial también se ha utilizado para hacer obras. Claro. Uh-huh. Tengo que hacer una pausa. ¿Te quedas un ratito más, Cari, por hacer? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos hablando con Karina Ciraldo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos hablando, obviamente, de temas que tienen que ver con la ciudad de Roldán, que enseguida vamos a seguir tocando. Pequeña pausa y enseguida venimos. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD. Sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxial. Si cuenta con 2 puertos, cable in.
y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente. 0800-266-7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. LaSegundaOnline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012. Roldán. Seguimos en este miércoles de Hoy por Hoy, seguimos hablando con la concejal Karina Ciraldo. Pasamos por muchos temas, pero Roldán, hace poquito se conoció el censo, la cantidad de habitantes. Roldán tiene poquito más de 30.000 habitantes, ¿no? Lo que ha dado el censo de, que se realizó. ¿Hay nuevos desarrollos? ¿Hay nuevos pedidos para radicar nuevos desarrollos inmobiliarios en la ciudad, Karina? Sí, pedidos hay varios. Aprobados en este momento hay uno solo. Que es el que se encuentra sobre la O12 entre Carlos Gardel, Villaflores, claro. Y bueno, y tu lugar, el descanso del otro barrio, ¿no es cierto? ¿Es un predio de cuántas hectáreas? Es un predio grande de 120 hectáreas, claro. Dividido en dos partes de 60 hectáreas cada uno. En el medio lo cortaría la calle, la avenida central Alberdi. Claro, exactamente. ¿Eso está aprobado ya? Eso está aprobado, está declarado de interés municipal. Bien. Porque por una, en realidad se aprobó por una excepción a la ordenanza del plan estratégico urbano. Uh-huh. Para eso tenía que haber un interés municipal. El interés municipal en este barrio reside especialmente en la obra hídrica, claro, que va a realizar el barrio, que sabemos obviamente lo problemático que es el barrio Villaflores con, ¿no?, el tema de las inundaciones, así que daría una solución que, bueno, calculamos definitiva ese tema. Uh-huh. Más allá de toda la cantidad de obras que se harían, por ejemplo, se pavimentaría desde la autopista hasta la 9, lo que es Avenida Central, teniendo un ingreso ya por autopista pavimentado, que sería importantísimo. Desde la estación de servicio prácticamente. Claro, ¿no? Exactamente. Claro. Ni en época de cosecha ni hablar, lo que vivimos acá sabemos que es así, así que... lo que es Los Ceibos, que es la colectora de la O12, todo Carlos Gardel desde Los Ceibos hasta Echagüe. En total creo que son algo de 80 cuadras que irían pavimentadas. Incluso eso te estoy hablando de las obras que tiene que complementar plusvalía, el desarrollador. Claro, el desarrollador a cambio de permitirle, ¿no es cierto?,
hacer el barrio. Uh-huh. Y por lo cual los concejales hemos decidido declararlo de interés y hacer una excepción a la ordenanza. A la ordenanza, esto es porque es por un barrio, barrio cerrado. Claro. ¿Van a ser dos barrios cerrados o es uno solo? En realidad está dividido en dos el proyecto, claro. Sí, pero bueno, se aprobó a los dos. Uh-huh, se aprobó a los dos. ¿Eso está aprobado y cuándo empezarían las obras? No, se aprobó la primera parte, como te decía, declarándolo de interés público. Claro. Y ahora estamos trabajando con un proyecto urbanístico. Bien. Donde obviamente participamos también no solamente el ejecutivo, el desarrollador y también los concejales. Uh-huh. De la oposición y oficialistas, así que uh-huh. Es ponernos de acuerdo con cuáles van a ser las obras, por ejemplo, cuáles van a ser las calles a pavimentar, porque no solamente van a beneficiar a los barrios linderos, uh-huh. sino también a otros barrios. Claro, con más con o las menos obras entre 30 y 40 cuadras que por ahí van a ir a otros barrios, claro. De la ciudad. ¿A partir de esto se puede generar un precedente, Karina, de que se puedan llegar a desarrollar también barrios más privados en todo el perímetro de la ciudad? Hay pedidos. Hay pedidos. Hay pedidos. O sea, no es el único pedido este. No, no es el único pedido. Tendríamos que por ahí hacer un estudio de hacer una modificación a la ordenanza o seguir trabajándolo de esta forma a través de una excepción por uh-huh. En pos del bien público. Bien, digamos. Bien. ¿Los desarrollos que están en carpeta o que por lo menos vienen competidos al Consejo, son barrios cerrados o hay barrios abiertos también? Hay barrios cerrados y hay barrios abiertos. El otro que tenemos en carpeta, en barrios cerrados, es el que está entre Posta 16 y Altos Residenciales, también sí. sobre la 12, uh-huh, exacto. que también traería muchísimas obras y una muy importante que sería pavimentar toda Avellaneda hasta el Parque Industrial por atrás. Claro. Dando un acceso a todos los que hoy trabajan en el Parque Industrial, que sí. no sé, pero deben ser más o menos 400 personas. Sí, no, aparte esta es personas. Una calle hasta de emergencia podría ser, ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta la cantidad sí, de camiones totalmente, que últimamente hay. Uh-huh. Si bien se la denomina una senda pavimentada, Pero es de 3 metros de ancho pavimentada, así que bueno. Perfecto. ¿Que eso estaría dentro de esta obra si es que se aprueba? Es una de las tantas obras. Una de las tantas obras que habría para los barrios linderos. Una vez que llegan los pedidos, ¿el Consejo es el encargado de tratar de distribuir cuáles son las obras o pedirle cuáles son las obras en el caso que se apruebe? Siempre hay una sugerencia del Bien. Ejecutivo. El Consejo, esto se discute en lo que justamente te decía en el caso anterior, claro. en lo que es un convenio urbanístico, exactamente. Donde en la mesa también está sentada la oposición y también uh-huh. obviamente se la escucha y también por ahí si la sugerencia es superadora. En este caso creo que, por ejemplo, una de las sugerencias que hubo sí. cuando se lo citó a los desarrolladores es uh-huh. hacer una dársena sobre el lado 12 para poder ingresar a barrio Altos Residenciales y al barrio para no tener, para evitar accidentes, claro. digamos. Eso surgió de la oposición y fue tomado por la desarrolladora. Uh-huh. Pero bueno, se discute entre todos los actores, Bien. Digamos. ¿Hay un consenso para esta erradicación de nuevos barrios? Hay un consenso con el primer barrio, sí, con el otro todavía no hemos llegado a un consenso con la oposición. Sí, somos conscientes de que la gente, cada vez que hablamos de barrios nuevos, no está muy de acuerdo en pensar claro. en que por ahí hay una deficiencia en cuanto a escuelas. Mm. Bueno, por eso estamos trabajando también en ese sentido, en cuanto por ahí a salud, en cuanto a un montón de temas. Por eso y en cuanto a brindar servicios, y por eso se está privilegiando lo que es los barrios cerrados, que son autosuficientes en cuanto a los servicios, que ¿no es cierto? Claro. No obliga al municipio a tener que darle servicios. Y sí, el municipio los obliga a que tengan un acceso pavimentado y a pavimentar todo lo que rodea a los barrios. Entonces también beneficia muchísimo a la población. Claro, digo, porque uno piensa, 30.000 habitantes prácticamente que salió el censo, más vamos a poner un poco más, ¿no? De muchos que a lo mejor hacen noche, como siempre decimos, que tornan en la ciudad de Roldán. En verano se viene la temporada de verano, en un par de meses, que crece seguramente ya también. Sí, estamos sí. hablando prácticamente de 40.000, 50.000 habitantes, ¿no? Que puede llegar a tener la ciudad de Roldán. ¿El vecino puede sentirse también un poco, si se quiere, molesto, digamos, por la aprobación de este nuevo desarrollo, Karina, o teniendo en cuenta esto que explicás, de decir, bueno, son cerrados y se trata únicamente para
complementar, por supuesto, las obras y que el desarrollador propio se haga cargo de esos servicios. Hay que distinguir lo que son los proyectos que son complementarios. Bien. Lo que está entre barrios, zonas de campos que han quedado entre barrios. Claro. Y esas son zonas de completamiento urbano y que, obviamente, los dueños de esas tierras tienen el derecho a poder hacerlo como barrios abiertos, porque así los avala la ley. Bien. Sí, los nuevos barrios, obviamente que antes de presentar el proyecto, el intendente llamó a la vecinal, por ejemplo, de Villa Flores, sí. Se sentó con ellos, les explicó el proyecto, los beneficios que traería, y estuvieron obviamente totalmente de acuerdo. Claro. No fue una iniciativa de parte del Ejecutivo que se cortó solo y mandó el proyecto, sino que buscó consenso, claro, con la vecinal del barrio que más beneficiado va a ser. Claro, total. ¿Se charla el plan estratégico de la ciudad de Roldán en cuanto al crecimiento, digo? Porque digo, en los últimos años hemos tenido barrios. A ver, uno prácticamente mira el mapa en la ciudad de Roldán y hay el casco céntrico, barrios por el lado de la autopista, por el otro lado de 12, digamos. Hay una especie de mal crecimiento. Digo, esto es una opinión netamente personal, me hago cargo, por supuesto, de la opinión, pero uno ve que no hay, por lo menos, una explicación al crecimiento lógico, y eso me imagino que también se discute dentro del plan estratégico. ¿Se puede discutir esto? ¿Hay discusiones? ¿Se trata de buscar una línea? Mira, a ver, como para avalar tu posición, vinieron a darnos una charla por ahí de la parte urbanística de la Facultad de Arquitectura. Bien. Y nos decía que ponen a Roldán como un ejemplo de cómo no hay que crecer estratégicamente. ¿Cómo no hay que crecer? ¿Cómo no hay que crecer? Roldán, a ver, tiene la Ruta 9, la O12, la autopista para acceder a un barrio. Claro. A ver, un barrio que podemos discutir, eso es otro tema, pero sabemos, por ejemplo, Tierra de Sueños 2, hecho sobre un bajo. Estamos. Pero más allá de eso, sin conectividad, o Punta Chacra, estamos totalmente desconectados con tierras que hasta hace poco se trabajaban y que algunas se siguen trabajando en el medio, con todos los problemas fitosanitarios que hay en el medio. Sí, obviamente, creo que tenemos que sentarnos y creo que respetar el plan urbanístico como está planificado. Yo creo que hay barrios que nunca se tendrían que haber aprobado, ya están aprobados, ya los tenemos entre nosotros, y bueno, eso por ahí corre un poco la línea de y por ahí vamos a tener que sentarnos a trabajar en una modificación, claro, me parece, con el tiempo, pero bueno, por ahí son temas a veces muy técnicos, claro, pero nos pasa que la gente del campo, que hasta hace unos años trabajaba la tierra, hoy ve que no las puede trabajar más y que no lo deja fumigar y que a la vez es tierra no urbana, entonces tampoco pueden venderlos como lotes y tienen que pagar impuestos sobre esos, y bueno, hay un montón de cosas que tenemos que replantearnos y ver a través de, o por como consecuencia de este mal crecimiento que tuvo la ciudad. No va a ser fácil, no. Y va a costar muchos años, obviamente, poder planificar de otra forma esta ciudad, de poder hacerla un poco más viable, incluso hasta para brindar servicios. Total, porque en el medio, aparte, rutas, autopistas, tráfico, bueno, hay cuestiones de conectividad, varias, ¿no? Exactamente. Karina, se termina el receso ahora del Consejo. ¿Cuáles son los temas que tiene el Consejo para tratar apenas ingresa, ya a partir de la vuelta al funcionamiento, digamos, normal dentro de lo que son las sesiones ordinarias? Temas en carpeta siempre hay. Bien. Hay varios, hay pedidos del municipio, por ejemplo, de un crédito para un Promudi, para comprar unos camiones para dar servicios que, sí, bueno, no ha sido tratado, está en obras públicas, tiene mayoría la oposición, así que no ha sido tratado todavía. Hemos pedido que lo traten, bueno, no se ha logrado llegar a un consenso con eso. Nosotros tenemos algunos proyectos que bueno, nos gustaría que puedan salir, que ya están presentados. Por ejemplo,
Por ejemplo, está el proyecto de la creación de una junta evaluadora para la discapacidad. Ajá. Hoy en día la persona con discapacidad necesita tener un CUD, que es un certificado único de discapacidad. Con ese certificado accede a un montón de derechos, a medicación, a poder trasladarse sin un costo, a un montón de... Es un poco lo que me decía de lo que van trabajando también con otros actores, ¿no? También dentro exactamente. De la discapacidad. Sí, y es además también darles herramientas al área de discapacidad ya creada para que tenga, ¿no es cierto?, otras herramientas para beneficiar a la gente con esta con discapacidad. Uh-huh. La idea es que los profesionales de la ciudad puedan hacer una capacitación, uh-huh, se rinde en lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad, me refiero, se rinde a profesionales que trabajan en las entidades públicas de la ciudad. Con eso ellos podrían, a través de una junta de 3 profesionales, hacer las evaluaciones y darles y poder emitir los certificados únicos de discapacidad. Hoy la gente de Roldán se debe trasladar a ciudades vecinas, pedir un turno, trasladarse, con lo que implica muchas veces, más allá de un costo, estamos hablando a veces gente con problemas de motricidad, claro, de movilidad reducida, con gente hasta sin recursos, de gente grande. A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que en definitiva el 90% de la población en algún momento vamos a padecer una discapacidad. Te quebraste, lo que sea, una severa, todos en algún momento, casi toda la población. Entonces creo que hay que ser empático. Y estar preparados. Y estar preparados, preparar la ciudad para eso. Y esto es una herramienta que cuando lo charlamos con los actores vinculados a la discapacidad, realmente lo han tomado como una gran noticia porque es facilitarle la vida. Claro. Es facilitarle el diario, ¿me entendés? Total. Por último, Karina, sé que falta mucho, pero a la vez también falta poco. El año que viene hay elecciones, es por ahí... En este contexto político, económico que vivimos, difícil por ahí hablar muchas veces, ¿no? Pero el intendente propiamente hace algunas semanas dijo que él iba a ser candidato a la reelección. ¿Se viene un contexto también, digamos, de campaña a partir de esta mitad de año que continúa? ¿Se va a poner todo también un poco más, si se quiere, un poco más rispio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Si bien es todo política, ¿no? Esto, no hay que asustarse, ¿no? Con lo que estamos hablando prácticamente. Creo que, bueno... Si bien este año creo que estamos funcionando dentro de todo, bueno, algunas cosas hemos acordado, sí creo que el año que viene se va a hacer más difícil por el tema justamente electoral. Sí, gracias al acuerdo que llegamos en un principio de año, vamos a tener la presidencia del cuerpo, así que por ahí creo que va a facilitar que podamos sacar algunos temas de muy importantes. Porque la realidad es que no debería entorpecer el normal funcionamiento del Consejo y del municipio en las elecciones, pero lamentablemente la realidad dice que sí lo entorpece, ¿no es cierto? No te voy a decir una cosa por otra. No, está bien y está bueno también que lo diga, porque muchas veces acá dicen no, lo político se queda para un costado y acá ojalá sea así, pero la verdad es que... No lo creo. Me gustaría que sea así y que nosotros hagamos cumplamos con nuestra función como corresponde, dejando de lado muchas cosas que a veces, a ver, es un poco también de mirarse su propio ombligo, de los intereses propios por encima de los intereses colectivos. No debería ser así, me parece. Si todos pensamos de la misma forma, vamos a andar bien. Pero bueno, la verdad es, Guido, que ya... No puedo hacer futurología. Claro, total. ¿Es muy buena la relación con el intendente por parte del bloque? Sí. Creo que nos complementamos muy bien. Bien. Primero nos complementamos muy bien entre los 3 concejales. Claro. Naturalmente se dio una división de temas o de cosas que por ahí cada uno fue tomando y con el intendente también. Si nos tenemos que plantar, nos plantamos, si el intendente tiene que plantar, se planta, discutimos todos los temas, le damos nuestro punto de vista siempre, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre tenemos esa mesa de diálogo que es importantísimo, incluso hasta los secretarios a veces le damos gracias porque nos dan la oportunidad de también
aportar un poco de nuestro punto de vista como concejales, de cosas que a veces fuera de lo que es el diario nosotros vemos distinto, tenemos a veces otra relación con los vecinos, porque ellos realmente están a full todo el día, nosotros podemos estar un poco más en la calle, en el terreno, y por ahí nos llegan a veces malas cosas, y todos son muy, muy amplios para escucharnos, así que creo que nos complementamos muy bien. Karina, gracias por venir. No, gracias a vos por la oportunidad. Por favor. Gracias. Karina Ciraldo, concejal de aquí de la ciudad de Roldán, para charlar de diversos temas que están nada más y nada menos relacionados también al futuro de la ciudad y, por supuesto, temas que están relacionados al actual, ¿no?, dentro de la agenda legislativa y política. Nos vamos, quédense en la pantalla de Canal 4 Regional. Próximo miércoles volvemos, como siempre, desde las 21 para más Hoy por Hoy. Gracias por estar. Hasta la próxima.